Este es el escenario del dolor y la tragedia. Aquí 13 personas fallecieron, 10 adultos y 3 menores. Y otras 3 personas se encuentran desaparecidas, entre ellas un bebé. Es el municipio de Acuña, Coahuila, donde este lunes 25 de mayo, un tornado de intensidad 4 en la escala de Fujita-Pearson devastó 4 colonias del municipio, donde los cuerpos de rescate continúan encontrando extremidades y partes de cuerpos que aún no han sido identificados. Aquí el apoyo que se viene a dar es en la búsqueda y rescate. Lo que viene siendo ya aquí, pues bueno, hay mucho daño, mucho escombro. Entonces ahí hay hacer una búsqueda, a ver, hay con la posibilidad de encontrar más víctimas. Entonces el menor es entre los 3 meses a 2 años más o menos, aproximadamente. Y bueno, por la magnitud o por la fuerza de este fenómeno, ¿el menor puede estar en esta área o qué teoría ustedes tienen al respecto? Bueno, por la categoría del tornado, que lo están catalogando como categoría 4, aquí la magnitud es impresionante, es de mucha fuerza. Entonces probablemente si se cuenta más o menos de, estamos hablando de mejor de 3 meses hasta 5 años, entonces probablemente el tornado se puede decir que a lo mejor desintegra el cuerpo. La fuerza de los vientos del fenómeno meteorológico destruyó más de 100 casas en su totalidad y causó severos daños en otras 750. Más de 100 coches en este municipio fronterizo de México fueron reducidos a chatarra. En algunos casos, solo quedó el motor. Pegaban en la pared, todo. Y pues yo tenía agarrados a todos los arrincones ahí en el closet. Y ahí, pero voló todo. Los muebles andaban prácticamente adentro dando giros adentro de la casa. No, fueron puras pérdidas materiales nada más. ¿Usted estaba dormido al momento de los vientos? Me acababa de levantar por la lluvia. Me acababa de levantar y apenas iba otra vez para la cama cuando se venía silbando el aire bien fuerte y de repente cayó. ¿Qué pensó? No, pues en ese rato nada más pues protegerme y protegerlos a ellos nada más. Un total de 180 personas fueron atendidas por diversas lesiones, 80 de ellas de gravedad, y 8 tuvieron que ser sometidas a una cirugía. Nada más la rodilla y el tobillo que me fracturé nada más. ¿Ya lo checaron? Ya me atendieron. Más de 800 personas se encuentran damnificadas. La gran mayoría deberá dormir en 7 albergues. El servicio de energía eléctrica está afectado en 4.000 hogares. En esta ciudad, en donde hace más de 110 años, nunca se había vivido un hecho similar. Mis vecinos murieron. Era muy feo. Lo que yo vi en la mañana después de lo que pasó. El señor Don Abel, su hijo Abelito y un bebé. Mucha tristeza siento. Miedo a que vuelva a pasar. Imágenes de Raimundo Basaldúa para Agencia Unimedios Informa, Cristian Estrada.